Oremos, acuérdate, Señor, de tu gran misericordia. Santifica a tus siervos con tu constante protección, para que ellos, por Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituido el misterio pascual, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gustan sentarse, escuchamos palabra de Dios. Manos.
De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Dios Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí y él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Judas se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y de guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. También con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro
que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado de su sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Marco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. No voy a beber el cáliz que me ha dado el Padre. El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote. Aquel año, Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaba. También Pedro estaba ahí con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús les contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. Sobre lo que les he hablado, ellos saben lo que les he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿así contestas el sumo sacerdote? Jesús le respondió: sí, ha hablado, demuestra en qué he faltado, pero si he hablado, ¿cómo se debe? ¿Por qué me pegas? Entonces Anás reunió a todo a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: eso lo preguntas por tu cuenta, ¿o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes se han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó:
mi reino de este mundo. Mis servidores habían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: no encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad al preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándole a él le decían: ¡viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevándolo una corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Jesús les dijo: llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubiera dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enosado, en hebreo Gabata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: a su rey le voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Entonces se los entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó a escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz, en el que estaba escrito: Jesús de Nazareno, rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego.
Entonces los sumos sacerdotes y los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: Yo soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, pero por eso dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: Se repartieron mi ropa y echaron la suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, allí está tu hijo. Luego dijo el discípulo: Ahí está tu madre. Desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos arrodillamos. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados y quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas. Sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: No le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: Mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse al cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo,
donde nadie había sido enterrado todavía, y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Si quieren, les invito un momentito para que podamos sentarnos. Gracias. No vale la pena solamente el hacer oración.
quienes han perdido su vida. Gracias a la injusticia y a la violencia humana. ¿Cuántos les han privado de su vida? Me dirán, padre, en México no hay eso. Sí lo hay. Lo que pasa es que los gobernantes lo disfrazan de una manera diplomática. Y nosotros creemos que estamos muy tranquilos, pero no es así. Quiero pedirte, si es posible, que hagamos oración por todos los que son víctimas de enfermedad y por aquellos que están viviendo los efectos no solo de esta enfermedad del coronavirus, sino también de todas las demás enfermedades, ancianos, enfermos, y todos los que siguen adelante. Cerrar nuestros oídos, no podemos hacerlo, porque la gente mala sigue existiendo. Te pido que hagamos la oración a nuestro Señor por todas estas necesidades. Guardamos silencio.
Nos ponemos de pie. Por la Santa Iglesia, oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad y se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarla como Dios Padre Omnipotente, con una vida pacífica y serena.
Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Invitamos para hacer la adoración de la cruz, aunque los protestantes no aceptan esto. Ellos dicen que solamente a Dios. Yo pregunto, ¿y Él no está en esta imagen? El que ellos se quieran pasar de listos, problema de ellos. Como si fuéramos a comulgar, nos venimos en orden, si se puede, dos filitas, besamos la imagen y regresamos a nuestro lugar. Pero no.
supone, se nos dice que es para presentarla de cada diócesis a la Santa Sede. No falta quien pregunte para qué quiere tanto dinero. Hazle cuentas cuántas diócesis hay. Hazle cuentas cuántos lugares de necesidad. Nada más. El que obispos, sacerdotes, no hagamos ese esfuerzo de colaborar, ya no es culpa de él. Vamos en este momento a bajar a nuestro Señor el Santísimo para dar la comunión.